Buenos días y bienvenidos a ese segundo día de un fascinante encuentro de cultura y ciudadanía. Nosotros aquí estamos presentando la mesa que va a discutir el término descolonización, sobre todo entendiéndola como un paso necesario para imaginar las instituciones de un modo distinto, para potenciar, digamos, lo que es la imaginación radical institucional. Y para ello nos hemos traído aquí unos compañeros que nos van a hablar en un minuto. Solo quería decir que yo no ponía en cuestión, ¿no? Hay una de las preguntas que nos encontramos, si veis el bucle, ¿no? ¿Es posible descolonizar las instituciones culturales? Yo no lo cuestiono, es necesario hacerlo. Si pensamos en el origen del museo, acordaros de ese fantástico libro, si no lo habéis leído, os lo recomiendo, Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson, que publicara en el 83 y que en su última versión en inglés añade un último capítulo que se llama Censos, Mapas y Museos. Y establece el museo como un elemento fundamental, como un instrumento, como un aparato del Estado, en ese caso del Imperio, para el límite de lo que es la visión simbólica, pero también la posesión simbólica y también capital del otro. Por lo tanto, el museo en sí, ya, la propia definición de museo, ya surge, ¿no?, dentro de ese contexto, como un objeto, como un instrumento del afán colonizador. Y entonces yo creo que hay un gesto ahí que, independientemente de las obras que el museo contenga, es también un símbolo que necesita ser redefinido, ¿no? Ayer hablábamos, por ejemplo, de la importancia. Mira, tenemos aquí a nuestro querido Iván de la Nuez, que está llegando y se unirá a nosotros en cuanto pueda. Pero como decíamos antes, el museo, como bien decía, tiene la necesidad, yo creo, de redefinirse, ¿no? Y a partir de ese gesto de redefinición, a partir de ese gesto de reinvención del término, no solo descolonización, sino también museo, institución, poder, ¿no? Todos esos son elementos que espero que salgan a colación. Lo que les he pedido a nuestros compañeros, que muchos de ellos quieren presentaros vuestro proyecto, es que voy a hacerlo al revés, porque como Iván no está todavía sentado, voy a hacer una breve nota de quiénes son. Empezando por el que se está poniendo justo el micrófono y va a llegar aquí corriendo, que es el señor Iván de la Nuez, que aparte de ser un ensayista y comisario artístico, ha hecho unos libros fascinantes que recomiendo a todos leer, entre mis favoritos, El Comunista Manifesto, El Mapa del Sol y Fantasía Roja, aparte de Cubantropía. Bienvenido, Iván, no te preocupes, llegas justo a tiempo. También tenemos aquí a Fernando Sáez Lara, el director del Museo Nacional de Antropología, ¿no?, desde el 2013. Una institución que tú mismo me comentabas, Fernando, antes, que es casi como la más necesaria de descolonizar en España, pero que, como bien decía, es uno de esos objetos que esperamos poner en cuestión. Y nos encantará escuchar ese proyecto estratégico que tienes para dar, después de 150 años de vida, a la institución una nueva forma de entenderse a sí misma. Tenemos también a Elahi Alam, y Mabel Tapia, que son, por un lado, Elahi activista, vecino del barrio madrileño de Lavapiés, y actualmente presidente de Valiente Blanga, la asociación que nace de la dignidad del tejido comunitario y de las luchas migrantes del barrio de Lavapiés y otros barrios del sur de Madrid. Y junto a él está también la investigadora y subdirectora artística del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, que nos van a venir a hablar del museo situado, un proyecto que se enmarca dentro de las prácticas que el museo ha puesto en marcha, como otras, como la Internacional o Conceptualismos del Sur. Como bien decía, partimos de la mesa entendiendo, ¿no?, que existe la necesidad no solamente de descolonizar muchas formas y aspectos de la vida, sino también las instituciones que las rigen, ¿no? Y el museo claramente es una de ellas. Y en este diálogo del museo como dispositivo de poder, del museo como una institución que tiene esa carga de aparato colonial, que por supuesto en los últimos años ha servido a otros propósitos, a su propia crítica, a una idea de casi espacio de producción, ¿no?, que tiene la idea y sobre todo la experiencia del arte, una experiencia del arte plural, transdisciplinar, me atrevería a decir en muchos casos, como eje motor de eso para contradecir esos inicios, ¿no? Pero que en ese carácter simbólico
inicial en esa función primigenia que se le da al museo, no podemos obviar que fue concebido como un aparato del Estado. Entonces, quizás me gustaría empezar por ahí, ¿no? Y de, pues, que quizás con cada uno de vuestros proyectos que nos comentéis, cómo creéis que podéis ayudar a esa descolonización y cómo creéis que podéis, entre comillas, introducir, ¿no?, un espacio de reflexión para que ese imaginario radical, ¿no?, de lo institucional pueda tener un lugar real, un lugar consolidado dentro de esta red de instituciones que nos constituyen. No sé si, Fernando, quieres empezar. Muchas gracias, Elvira. Tomo la palabra que me cedes para, efectivamente, hilando con lo que decías, pues hablaros del museo que tengo la suerte y el reto de dirigir, junto a un pequeño pero fantástico y comprometido equipo, y que, pues como decía, si el museo como artefacto, como herramienta de legitimación del pensamiento hegemónico occidental, ¿no?, y de su dominación del planeta y de las otras culturas, debe ser cuestionado, y lo es, de hecho, y el Museo Nacional, ¿no?, que lo tenemos todo, ¿no? Tenemos todos los epítomes que nos colocan en el centro del debate, ¿no? Pues con mayor motivo los viejos ya museos de antropología y etnología, que en un momento dado son verdaderamente herramientas de legitimación del dominio colonial, ¿no? Y de hecho la formación de colecciones se basa en un sistema de apropiación simbólico, bueno, todo lo que ya sabéis, ¿no? Entonces, si hay un museo colonial que necesita ser cuestionado y revisado es el Museo Nacional de Antropología, junto con otros en España, como pasa en Barcelona, con el Museo de las Culturas del Mundo, etc. Y como se está planteando en todos los países del ámbito occidental, las viejas metrópolis coloniales, en Bélgica con el Museo Ten Buren, en Francia con el Quai Branly, etc. Entonces, en esas estamos, ¿no? Evidentemente no podemos permanecer al margen ni mirando para otro lado, ni meter la cabeza en el agujero, como haría la avestruz, ¿no? Teníamos que abordar este reto. Obviamente, las posturas más radicales nos llevarían a cerrar el museo, ¿no?, y devolver todas las colecciones a sus lugares de origen. Que hable mirando al auditorio, perdón. Ah, vale. Y, sí, pero bueno. Y finalmente, pero claro, desde la institución, que para eso estamos aquí, ¿no?, para contaros nuestro posicionamiento, no podemos, obviamente, llegar a ese extremo. Eso tiene que ser desde fuera de la institución donde se plantee ese debate, ¿no?, y esa propuesta. A nosotros nos toca intentar hacer algo nuevo, descolonizar el museo e intentar que sirva para construir un futuro mejor donde superemos toda esta herencia colonialista que aún domina el pensamiento global, ¿no? Bien, muy rápidamente vamos pasando a diapositivas. Bueno, ahí tenéis el museo original, con esa exhibición de cuerpos, ¿no?, de otras culturas, de otras etnias o razas, si queréis, incluso, como se decía entonces, y ahora está justificadamente cuestionado. Y el museo al lado, que estamos construyendo ahora a través de unas estrategias que voy a contar en dos minutos y ya está. Obviamente, como decía, está cuestionado. Aquí tenemos la exposición que hizo el colectivo Ayu, en un fotograma del vídeo que hicieron la performance en la sala, que ahora veréis que ha desaparecido, donde precisamente se hablaba de alguna manera se legitimaba la historia del museo, ¿no? Pero incluso tenemos ahí espontáneos que nos piden que liberemos al gigante extremeño, ¿no?, como si fuera Wally y cosas así. Entonces, evidentemente, un clamor del cual no podemos permanecer ajenos, ¿no? ¿Podéis pasar, por favor? Y entonces, bueno, lo que estamos haciendo es, por una parte, por supuesto, someter a revisión crítica toda esa historia, pero, sobre todo, creemos que hay que construir un nuevo museo, avanzar en otra dirección, un museo que es descolonizado y que tenga una conexión y que sea útil para una sociedad global, multicultural, etcétera. Y entonces, bueno, estamos apostando un poco por esa idea de construir a partir del valor de la diversidad y los valores, ¿no?, que encierra y que te conecta pues con todos esos valores que las sociedades nos estamos dotando para ser más democráticas, justas, etcétera. Por lo menos el museo debe poner su granito de arena y en eso estamos. ¿Puedes pasar? Nada, no voy a centrar en contaros todo este rollo, pero vamos, básicamente hasta ahora hemos seguido varias líneas estratégicas, una de ellas que hemos empezado más recientemente, pero que
finalmente es en la que ahora estamos intentando ir más deprisa, que es en el posicionamiento ético, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos publicando, porque además creemos que el museo debe publicar y explicar y explicitar cuáles son sus posiciones y cuáles son sus puntos de partida para revisar su pasado, pero también para avanzar, ¿no? Y ya tenemos dos cartas de compromiso publicadas en nuestra web, que podéis consultar, por supuesto, y vamos a seguir avanzando. La última, por ejemplo, es la carta de compromiso en materia de colecciones de restos humanos, ¿no? Donde ya se explica algo que hacíamos de hace mucho tiempo, que es, por ejemplo, pues todavía no se ha planteado la repatriación, pero por lo menos las momias de Atacama, haciéndonos eco de las comunidades atacameñas que han pedido a los museos que conservan momias, bueno, por supuesto que si es posible que se la devuelvan para volverlas a entregar a la Pachamama, pero por lo menos de momento nosotros están clausuradas, no tiene acceso ni siquiera a los investigadores, cosa que a veces nos reprochan a los propios investigadores, ¿no? Pero en ese sentido estamos siendo totalmente respetuosos y coherentes con lo que la sociedad a la que pertenecen, la cultura a la que pertenecen esas momias, nos ha pedido. Y la otra línea de trabajo de los últimos 8 años ha sido la de muchas exposiciones temporales con diferentes registros. Lo más importante, y ya paso directamente al final de la... Si puedes ir pasando las diapositivas, así una cada 10 segundos más o menos. Lo más importante es que hemos también... una labor estratégica muy importante que había que hacer, pues que era un cambio epistemológico que pasa por... Bueno, por supuesto que ya todos sabemos que la objetividad es una falacia, ¿no? La pretendida objetividad que instauró el positivismo como base ideológica de la ciencia occidental, pero bueno, nosotros hemos ido un paso más allá y lo que consideramos es que todas nuestras exposiciones son subjetivas y todas representan a diferentes subjetividades que finalmente representan a la diversidad con la que queremos conectar, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho desde las más clásicas, digamos, que llamamos de testimonios, que son personas sensibles de cultura occidental, que van a conocer otras culturas, que estarían un poco más en la raíz clásica del museo, a todas estas otras que estáis viendo. Y aquí parte un segundo, por favor, que se basan en dar la voz a diferentes personas, artistas o asociaciones, colectivos que representan a sociedades y culturas que están pidiendo ser oídas, escuchadas en este debate global, ¿no? Entonces, para nosotros la idea es que el museo tiende a desaparecer, o sea, sobre todo la idea está del museo monologuista, ¿no? Que emite un discurso y siempre es el museo, que bueno, sean distintas personas de manera crítica, etcétera. Entonces, todo esto ha desaparecido ya de nuestro diario que hacer y finalmente son las personas a las que invitamos o que nos proponen utilizar espacio museo para hablar de sus preocupaciones, sus problemáticas, etcétera, las que construyen el discurso expositivo con nuestra ayuda, digamos, técnica, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, la última apuesta que cierra un poco este ciclo, esta fase en la que hemos trabajado y precisamente en este espacio pues nos apetecía también hablar de ella un momento, es en nuestra aportación mediante el ciclo Démosle la vuelta al mundo, que tiene toda esta componente de doble sentido, de 8 exposiciones en plena pandemia, contra viento y marea, nunca mejor dicho, en la que hemos puesto desde la institución, desde la oficialidad, otra visión del 5º centenario de la expedición de Magallanes Elcano, que, por supuesto, partiendo de la base, como se dijo ayer, de que es una expedición política, ¿no? Una expedición de conocimiento del planeta para dominarlo. Dejémonos de cualquier otro... Bueno, es una aventura y todo lo que tú quieras, humana, pero desde el punto de vista de la historia, es una de las expediciones que pone en marcha el dominio del planeta por parte de las naciones en este momento, de los reinos de la península ibérica todavía, ¿no? De hecho, cuando se decía ayer que como no convenía llamar a este centro Magallanes, ¿no? Cosa que, con la que estoy de acuerdo, por supuesto, pensaba yo para mis adentros, lo digo un poco para provocar, ¿no? Que a lo mejor debería llamarse Lapu-Lapu, ¿no? Pero que fue, como sabéis, el jefe filipino, ¿no? Que dio muerte a parte de la expedición, bueno, incluido el propio Magallanes. Y ya termino, ¿podéis pasar, por favor? Entonces, bueno, nosotros desde la institución hemos querido descolonizar el 5º centenario en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Tenemos proyectos con las comunidades migrantes. Bueno, todo esto, si queréis, podéis pasaros por el stand que tenemos en el otro lado del patio y ahí os lo contamos. Tenemos folletos para que os llevéis, que conozcáis. Si no, en nuestra web procuramos ser muy explícitos y esté todo bien contado y representado. ¿Podéis pasar, por favor?
Y también últimamente estamos adentrándonos también para llegar a un público joven a culturas transversales, culturas globales, que además generalmente tiene un componente antirracista muy importante, como puede ser la cultura hip hop, ¿no? Y también eso hace que estemos abriéndonos a nuevos públicos, que no, a los no públicos del museo, ¿no? Directamente, memoria histórica, en fin, bueno, me parece que llevamos unas 40 exposiciones en 8 años, o 50, porque ha sido la manera, ya sabéis que para un museo cambiar la exposición permanente, y porque tiene una gran inversión, un proyecto muy... Y bueno, definitivamente es lo que vamos a afrontar ahora. También nos ha parecido que esa fase experimental era necesaria para cambiar la identidad del museo, la imagen, la función social, la manera de interactuar con las otras culturas. Y por ahora es el momento de recoger frutos, vamos a hacer un estudio de público con Luisa Pérez Santos, etc. Y vamos a generar espacios de debate, workshops y también otra serie de focus group, etc., para finalmente dar entre todos con una... Punto en el que querría hacerte, gracias sí. Fernando, quería hacerte una pregunta en relación a eso, que es, yo siempre pienso que las exposiciones no solo ocurren en los museos, sino que le ocurren a los museos, ¿no? Y que de alguna manera, si hay algo de lo que tú estás planteando que realmente será radical, ¿no? En términos de cómo se producirá, nosotros todavía no lo hemos visto, ¿no? De hecho, es el hecho de presentar una serie de cuerpos que tienen una voz propia, el hecho de cambiar la plataforma, modifica ciertos códigos, pero ¿de qué manera sientes tú que se está cambiando el museo? Aparte de la representación de otra, porque la estructura sistemática con la que eso se representa sigue siendo la misma, ¿no? ¿De qué manera crees tú que tenéis que retar, ¿no? O plantear un desafío, ¿no? a lo que supone el museo en sí, porque yo creo que, o sea, que más allá de lo programático existe la necesidad de cambiar la esencia del museo. Sí, bueno, claro, el problema de los museos como el nuestro, con tanta historia, está, por ejemplo, en la propia formación de las colecciones, ¿no? Entonces, una de las estrategias que creo que implementaremos es una relectura a través de la participación de personas de las culturas de procedencia de esas colecciones para que el relato que finalmente contemos en torno a esas colecciones y a través de otros muchos registros que debemos de incorporar además, ¿no? Porque también el concepto de objeto museológico está cambiando y debe cambiar, ¿no? Y finalmente a través de esa participación pues intentaremos que el museo tenga pues una especie de cogobernanza donde no sea solo la institución y digamos el vínculo a través de la organización administrativa estatal, ¿no? Ahora todo eso son cambios muy complejos. Para mí lo más importante de momento de todo esto que hemos hecho, bueno, está el haberlo hecho. Ahora he llegado a otro punto, ¿no? Pero una de las cosas que yo siempre comento en estos foros es que lo primero que hemos tenido que hacer es reaprender el personal del museo a hacer nuestro trabajo, porque no nos habían enseñado toda esta manera de entender el museo a través de la participación, del trabajo cooperativo, de ceder un paso atrás para que sean otros los que decidan qué se va a contar y cómo se, finalmente se fraguan, ¿no? Lo que al final es un relato, ¿no? Como ya sabemos, todo eso ha habido que cambiar el chip, ¿eh? Porque ya nos parece un primer paso, pero ahora hay que dar el siguiente, que es evidentemente cambiar la idea de que el museo solo, o sea, no solo eso lo estamos dando a potenciales participantes de otras culturas y sociedades y o los grupos sociales con otros intereses distintos a lo hegemónico, ¿no? También dentro de nuestra propia sociedad, sino que ahora viene el paso de cómo que eso se traduzca en una cogobernanza y eso es todavía, pues estamos por darlo. De todas maneras, otro de los temas que mira, esta mañana lo hablaba con Antumi, ¿no? En el desayuno, que es cuando estas cosas se hablan, que evidentemente también nos gustaría cambiar el nombre museo, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? No solo para romper con el pasado, como decía Antonio Flores, sino para finalmente darle un nombre que se corresponda con el museo que quiere ser, ¿no? Y otra serie de transformaciones que son fundamentales. Y por último, también me gustaría comentar, porque además justo nos están preguntando estos días en los medios, en la prensa, no sé si tiene algo que ver con esta reunión o no, pero he pedido autorización a la Subdirectora General de Museos Estatales para comunicarlo a los medios, por tanto lo puedo hacer aquí también. Por fin hemos conseguido poner en marcha un grupo de trabajo de descolonización de colecciones en el seno del Ministerio de Cultura. Todavía no se ha formado, pero ya tenemos el encargo de desarrollar su metodología y su plan de trabajo.
Entonces, y creo que será importante rescatar después en el diálogo entre nosotros y con el público quizás algunos de los elementos de los que has hablado, reparación, restitución, etcétera. Claro. Pero quizás a lo mejor ahora... Perdona un momento, Elvira, simplemente es que se me olvidó comentar, porque la última diapositiva y me lo han preguntado algunas personas, el propio Antumi me ha dicho, el otro día estuve en el museo y ya no vi la sala esta que se dedicaba a los orígenes del museo, donde seguía viendo cuerpos cosificados, ¿no?, y racializados, ¿no? Y en la que está hecho el vídeo de IU, ¿no? Ya no existe esa sala. Vale. Gracias. Quería aprovechar, antes de pasar al museo situado, que quizás es como una respuesta, ¿no?, a de qué manera uno puede empezar un proyecto en el que, aunque conserve el apelativo museo, se intenta, de hecho, romper con una... Con eso específico. No sé si tendría sentido hablar de lo que tú proponías, Iván, ¿no?, que es como, digamos, el fracaso de haber intentado romper con esa tradición en España y en el mundo, ¿no?, de la representación de otras culturas a través de una institución cultural o artística. Bueno, primero que todo, disculpen, llegué tarde porque me perdí. Y, bueno, muchas gracias por estar aquí, por la invitación. Doy por sentado que esto va más allá de un mero acto académico o intelectual. Me imagino que si estamos bajo el paraguas del Ministerio de Cultura es para hacer política y es la incidencia que considero que debe tener este tema, que no es un tema, es el tema del mundo del museo. No hay un tema más importante que este, porque el otro tema importante, que es... la continuidad de la figura del museo, pasa por este tema también. Entonces, creo que estamos hablando del tema más importante que afrontan los museos hoy en el mundo. Lo estamos afrontando en España, que de toda Europa, de todas las iniciativas que conozco, es el país más retrasado con respecto a cualquier otro país. Los belgas han ya emprendido devoluciones y tuvieron un colonialismo ferocísimo con el Congo. Los holandeses, los mismos británicos, etcétera. Nosotros somos el furgón de cola para citar a Valente, Goytisolo y toda esa crítica dura que hemos tenido siempre con España y que hoy está, se ofende todo el mundo y se saca la leyenda negra, etcétera. Pues no, estamos en el furgón de cola de esa situación. Mi experiencia viene de escribir ensayos desde finales de los 80 que tienen que ver con este tema, pero también de una experiencia agridulce que acabo de tener. Más bien dulce y agria, porque empezó siendo un poco dulce y terminó siendo muy amarga. Así que decir agridulce es casi como hablar de un final feliz que no fue. Que fue precisamente un intento, un informe para cambiar el Museo de Etnología, el Museo Etnológico de Barcelona, y lo que hizo finalmente la decisión política fue blindarlo, no abrirlo siquiera. Yo pienso que este debate de los museos y el espacio colonial, o los espacios anticoloniales que se quieren crear, les pasa algo parecido a todo este lío del coche eléctrico. Tú no sabes si estás salvando el planeta o estás salvando la industria automovilística. Es algo más o menos de esa envergadura. Porque lo que sí me parece que muchas de las iniciativas museísticas, no conozco la tuya en específico ahora, seguro sabré más, lo que están hechas es para darle un tercer, cuarto, quinto aliento o de supervivencia a los museos. No quiere decir exactamente que tenga que ver con el traspaso de poder que esto tendría que tener. No se trata solo de una restitución, de una restauración, ni siquiera de una devolución. Se trata de quiénes son los sujetos que hoy son tan ciudadanos de estos países como cualquier otro, y se ven representados de una manera inaceptable, porque no tienen el poder para armar su propia representación. Y esto es así. Yo creo que se trata de una situación de traspaso de poder. Las estadísticas del expolio son brutales. El 90%, el 90% del arte africano se encuentra fuera de África, y eso es un número, eso es así, es un hecho. Así que ya nos podemos imaginar la situación en la que estamos. Lo que decía Elvira sobre las cosas que le pasan a los museos me parece también muy importante. Estamos en nuestras ciudades, Sevilla, Barcelona, Madrid, cualquiera, son museos al aire libre del colonialismo.
Si tuviéramos que echar una discusión entre Abby Warburg y Virilio, pues tendríamos que emprender una aventura viriliana de casi el mundo como un museo de la catástrofe, y dentro de esa catástrofe, evidentemente, está el expolio colonial. Hay que entender que el colonialismo, hay que hablar de él en presente. No es solo llegar allí, conquistar y crear una colonización, sino que está extendido en todas las partes del mundo y en todas nuestras relaciones laborales. Si le llamamos capitalismo, sería lo mismo. Es decir, no es una fase superable del sistema, es una fase sin la cual el sistema no funciona. Y con lo cual es estructural, no tiene capacidad de evolucionar ni desarrollarse, porque ese quiste hace funcionar este sistema en nuestras propias ciudades. Y ese es otro de los temas que me gustaría poner aquí para la discusión. Por ejemplo, nosotros estamos en España, que es un país abonado a la economía de servicios, que es el turismo, y eso es una mutación de la plantación. Porque una economía de servicios crea una cultura de servicios, y su producto cultural por excelencia no es otro que el estereotipo. Y el estereotipo es uno de los grandes productos también del colonialismo. O sea, exhibimos aquellas situaciones exóticas que nos convienen para que el turismo venga a corroborar estas cosas. Yo tengo una posición relativamente radical, que ya la expresé en el número este de la revista concreta sobre el colonialismo. Yo creo que si es museo no puede ser anticolonialista, y si es anticolonialista no le sirve la figura del museo. Eso me parece que es importante. Y bueno, ahí está el debate de por qué en España creamos más museos que centros culturales. Museos siempre intentan que nos parezcamos a ellos. Los centros culturales intentan parecerse a nosotros, porque de algún modo son multitarea, son intervenidos, tienen la función, son interactivos, etc. Y hay mucho menos centros culturales que museos, que es una figura que está bastante agotada y que al final quedan como barcos varados ahí de la socialdemocracia, que ya no volverá. Entonces no sabemos ni siquiera económicamente qué hacer con ellos. En medio de esta discusión hay dos temas y dos puntos de vista que hasta ahora yo, según he estudiado, son distintos. Uno es de los Estados Unidos y otro es el de Europa, que es donde estamos nosotros. Europa ha intentado restablecer o restaurar sobre todo el pasado, a partir de devoluciones, restauraciones, etc. Y en los Estados Unidos, a partir del movimiento Black Lives Matter y Me Too, lo que se ha hecho es ver cómo se crean paliativos para el presente. Por eso han surgido museos de la cultura afroamericana para establecer en el presente el tema. Nosotros, que estamos retrasados, quizás podemos pensar en algo de futuro. Hubo un proyecto temporal que se llamó Switch, que tú seguro lo conociste, que era algo así como compartiendo un mundo de inclusión, y creatividad y herencia, o sea, ahí no faltaba nada. Fueron 10 museos europeos que se unieron temporalmente. En España solo estuvo el Museo Etnológico y de las Culturas del Mundo, que está en Barcelona. Y esto era una manera de ver cómo se restablecía la relación con el pasado colonial. Esta situación ya no está existiendo, pero yo creo que hay, así como hay una relación entre el play, la vida y el display, también puede haber una relación entre la exhibición y la inhibición. Por ejemplo, de Buren cerró para ver por dónde iban a salir los tipos, y creo que estuvo 2 años cerrado o algo así. No hay que tenerle miedo a eso, porque evidentemente cualquier maquillaje va a ser peor, porque lo que sí va a pasar es que la ola anticolonial va a continuar. Ahora, porque se nos llama a lo que yo le llamo el nuevo orden normal, que es volver a 2019, que es antes de la pandemia y antes de la guerra. Pero en el 2019, por ejemplo, se estaba debatiendo un eufemismo de cómo cambiarle el nombre a los museos, que ahora el ICOM le ha cambiado su significado, etc. O sea, ya que no podemos hacer nada, vamos a hacer un arreglo en el diccionario, que es lo que se ha hecho. Pero en el 2019, por ejemplo, había movimientos sociales contra todos los sistemas que conocemos. O sea, contra el capital comunismo chino, los estudiantes estaban sublevándose en Hong Kong.
contra el neoliberalismo en América del Sur, contra lo que quedaba, lo que queda de los restos corruptos del sandinismo en Nicaragua, en los Estados Unidos contra el racismo. En España había miles de manifestaciones, vino la pandemia y ahora se nos pide volver a una normalidad que no era normal. Y yo creo que estamos hablando también nosotros casi como si nos gustara volver a ese punto, que ya era crítico, pero que claro, como nos ha pasado la pandemia, estamos en medio de una guerra, pues nos parece que era el mejor de los mundos posibles, pero la ola de protestas que había en el año 2019 exactamente, en el mundo entero y contra todos los sistemas, no hablaba de un mundo muy normal. En medio de ese regreso es que estamos otra vez debatiendo aquí ahora este tema del colonialismo, ya lo digo, en el país más retrasado de Europa con respecto a eso, y también, bueno, dentro de un gobierno que se autoprograma es más progresista de la democracia, puede que lo sea, pero esto no lo ha afrontado de ninguna manera, como no lo afronta el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, que tiene enquistado un museo etnológico y que ha decidido blindarlo después de un informe y de años de trabajo. Tania es testigo, que está aquí, va a hablar luego de lo que hemos pasado y de lo que ya no vamos a hacer porque no es posible hacer. Entonces, yo lo que propongo es que conceptualmente, evidentemente, regresemos a los estudios anticoloniales, nos dejemos de post, de decolonialismo. Hay mucho colonialismo en el medio académico norteamericano también que nos estamos tragando y que es una especie de anticolonialismo light, de Ivy League, de las grandes universidades norteamericanas. Hay que entender también que en esa mutación, en esas mutaciones de la plantación, la lógica museística repite, bueno, no solo la plantación, eso se ve en el resort turístico, en la base militar, etcétera. Si estudiamos las lógicas de implantación y de emplazamiento de esas situaciones, vamos a ver que el museo no difiere demasiado de ese tipo de implantación que tiene esta economía de servicios o la propia economía militar o todo lo que conlleva la actualización del colonialismo. Hay muchos estudios sobre el capitalismo tardío y también sobre el comunismo tardío. No hay muchos, pero los hay. Pero el colonialismo tiene un problema, que nunca es tardío. Nunca está agotándose. Siempre tiene una zanahoria unos metros por delante, porque siempre tiene un tesoro que ofrecer. Y entonces ahí es donde tenemos que ir. Entender que quizá cuando nos sentamos a lo mejor en uno de esos lugares, en una barra, lo que sea, ahí vamos a ver el encontronazo entre una economía de servicios que pone al inmigrante en un lado y al turista en el otro. Esa es nuestra representación más absoluta de la nueva colonización. No tiene que ser un barco desembarcando allá lejos, sino que está aquí alrededor de nosotros, con estos nuevos sujetos que, evidentemente, tienen el deber y el derecho de asumir el poder de su representación, como decía al principio. Y es ahí donde me gustaría llevar el debate. ¿Qué es mejorable todo lo que tenemos? Sí, pero pesa más la continuidad de estos edificios que la ruptura que podemos hacer desde ellos. Es mi conclusión. Oye, bueno, muchísimas gracias. Y además es que es muy importante lo que estás planteando. Sí, sí, totalmente. Decía que es muy importante lo que estás planteando del derecho a la representación, pero también el deber, un deber que en principio no debería ser limitante, ¿no? Es decir, ayer hablaba en su intervención, ¿no?, en la pieza que nos mostraba No es país para negras, Silvia hablaba del, ¿no?, del negro del campo y del negro de la casa del amo, ¿no? De decirte, todavía existen muchas formas en las que gente no tiene las herramientas para la autorrepresentación, que también eso es una gestión del poder. Y lo hablábamos también cuando hablábamos de, ¿no?, de ese riesgo que había tomado Cultura y Ciudadanía para ponerse para poner esta discusión en el centro del proyecto, pero que no podía ser solamente este gesto, sino que teníamos que crecer a otro lugar en el que la acción política tenga una verdadera implantación en los sistemas. Y contabas una cosa que me parece que de alguna manera conecta con lo que Laje y Mabel nos van a presentar, pero eso se lo voy a dejar a ellos y luego ya iniciamos la conversación entre nosotros, que me parece importante porque creo que hay posturas que nos pueden llevar a eso, que es también mirar a la ciudad como esa suerte de museo, ¿no?, en la que de repente el lugar de la representación puede ser lo que Laje está haciendo, ¿no?, desde la asociación de vecinos, ¿no? Y no
Yo lo decía también no hace mucho en el MACBA que teníamos durante la exposición de Teresa Lanceta a unos jóvenes de un instituto cercano hablando de su relación con la obra del artista y cómo ellos eran capaces de transformar el espacio. Ese sentido de lo que ese museo del que ellos hablaban a la hora de hablar de la obra del artista cambiaba el sentido del MACBA como estructura que no se movía, ¿no? Entonces a mí hay una parte de eso que me gustaría recuperar en la conversación, no necesariamente para que hablemos del MACBA, sino para que hablemos de vuestros proyectos, de esa capacidad, de esas voces, ¿no? de la plataforma de gestión de la representación que le damos a esas voces, más allá de los proyectos específicos, ¿no? Que yo creo que para mí esa es la gran clave, ¿no? Es decir, no tenemos muchos proyectos, una cosa programática, eso no cambia el museo. Tenemos que cambiar la dramaturgia del museo, tenemos que cambiarlo y quizás, como bien dices tú, tenemos que, bueno, de give away, ¿no? Que dicen los ingleses, ¿no? Tenemos que retirar para siempre esa nomenclatura si es que realmente queremos que crezca más allá de lo que contiene ahora como significado. Pero Mabel y Elahi, os dejo que presentéis el museo situado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. De verdad, mi invitación de Sevilla y mi agradecimiento porque Sevilla es una inspiración a mi vida por conseguir los papeles hace 18 años. Por eso tengo un parte de mi vida de corazón de sevillana. Bueno, porque por eso me llamo Elahi Mohamed Fazli, bueno, soy de Bangladesh. Estoy viviendo en Madrid 18 años, trabajando estamos ahí trabajando en los barrios de Lavapiés, es un barrio de multicultural. Nosotros estamos en una lucha de 2008, donde está de Ceuta, 70 personas estaban ahí en la CETI, más de 5 años. Y cuando 33 personas deportadas, y nosotros está hablando de la comunidad bangla, un grupo ONG se llama Creo que el Clandestino, y dicho, por favor, está la gente, más de 5 años podemos una luchar por la contra con esta ahí, y la gente Creo que el Clandestino, y ha ayudado, y 2008 ha ganado de esa lucha, y después nosotros creado Asociación de Valiente Bangla. Es como sin miedo de viviendo aquí en España. Cuando esta asociación preparado, también estamos junto, Asociación Sin Papeles de Madrid ha preparado también. Estamos junto, la diagonal, de donde es el sótano, trabajamos junto, poco a poco, y estamos como barrio Lavapiés, tiene muchos, vive los multiculturales, vive la gente, los musulmanes, estamos ahí, tiene dos fiestas muy importantes, los musulmanes, una fiesta de fin de Ramadán, otra fiesta de Cordero. Siempre nosotros hagamos para junto oraciones, una pista deportiva de casino, hacemos esto. Pero verdad, 15 de marzo, hay un hermano de nuestro de Mantero, ha muerto, y ese hermano se llama Mabai, cuando se murió, y es un dolor muy fuerte de nuestro barrio de Lavapiés. Es un hermano, 12 años, luchado con sus papeles, no ha conseguido papeles por la ley de extranjería. Por eso, cuando ha corrido de policía, si la frente Calle Oso, número 8, está ahí, se muerte. Eso, cuando se murió, un dolor muy fuerte. ¿Verdad? Nosotros, cuando siempre Lavapiés, un edificio de Reina Sofía, es como son ricos. Un edificio muy bonito, muy bonito. No somos pobres para llegar ahí. Pero siempre esos pensamientos nosotros, los colectivos, pensando. Pero cuando un día, llamado la Reina Sofía, quiere hablar con los, trabajar con los colectivos del barrio. Y una vez ellos, para cuando hacer una reunión, nosotros pedido, por favor, no podemos para hacer reunión de Reina Sofía, porque somos pobres para venir afuera para hacer una reunión. Y llegado este momento, y estamos con los 5 colectivos, eso de acogida, entre Lavapiés, Valiente Bangla, Territorio Doméstico, Senda de Cuidado, estos juntos y Dragones, hacemos una reunión. Y ellos dicen, ponemos un espacio donde podemos encuentro. Y día 30 de junio 2018, hacemos un picnic para conocernos, de culturales. Más de 500 personas
esta de picnic de Jardín de Reina Sofía. Y mucha gente, y también la comida, de comida de Bangla y comida de África, comida latinoamericana, ha preparado. Y cuando ha preparado, la gente ha gustado y nosotros ya ha empezado un espacio preparado, museo situado, los colectivos para entrada de Reina Sofía. Ahí estamos trabajando y estamos llevando las juntos cada mes en una asamblea preparando nuestros que necesitan los colectivos del barrio. 2019 también, 29 de junio también otro picnic, segundo picnic también. Ha salido bastante muy bien, la gente muy contento y haciendo la fuerza nosotros y cómo puede para mejorar nuestro barrio, nuestra voz, porque es un barrio de multicultural viviendo toda la gente. Nosotros cuando hacemos esto tiene problemas, tiene llegando segundo y 2019 también una de varios de plataformas de fiesta del barrio hecho un pragón, porque el ayuntamiento no quiere darte la pragón los colectivos de plataforma de Lavapiés. Nosotros no tiene espacio. Fui al espacio de Reina Sofía. Ahí puesto interrogación nuestra fiesta de plataforma de Lavapiés. Qué vergüenza los ayuntamientos. No dejan nuestro bus ni nuestra calle. Es nuestro barrio. Pero verdad, nosotros fui ahí porque ahí un sentimiento, compartimos nuestra integración por la amistad, es de museo situado. Y también llegamos 2020. Es un año, ¿sabes?, de pandemia bastante muy fuerte. 14 de marzo, cuando hace el estado de alarma y somos de Valiente Bangla, mucha gente son lateros. Porque varios Lavapiés vive son lateros y manteros. Y nosotros, de Valiente Bangla, empezó 14 de marzo, del día 20, la gente llamando, porque son lateros, venden latas, aguas, refrescos, eso venden en la calle. No gana cada día 10 euros, 15 euros, ellos no tienen la comida. Y nuestra voz, mandando a la gente, comunicando, por favor, ¿quién puede ayudar para darte la gente la comida? Y hacemos banco para repartir la comida. Nosotros, día 25 de marzo y 26 de marzo de 2020, preparado la repartir la comida. Y este día mismo, Lavapiés y muerte del lenguaje de idioma por un amigo de nuestro Bangladesh. Él no habla muy bien español, una semana está en casa y estamos hablando con hospital y ambulancia para llevar esto. Pero verdad, qué vergüenza. No llegó ni una ambulancia, ni llegó ninguna para los médicos para hacer la fuerza. Este hombre se murió de su casa y su mujer está bastante también muerta por la virus, este virus. Y cuando se murió, nosotros estamos bastante preocupados, porque hay muchos, la gente vive, los inmigrantes no hablan muy bien español. Nosotros tiene vivo como asiático, es gran problema con lenguaje, porque nuestro lenguaje, mi lenguaje primero es Bangla, segundo es inglés, pero no hablamos muy bien como Latinoamérica, nosotros se habla ese lenguaje de como generalmente de español. Y nosotros afectar muy grave en España y Europa es diferente un lenguaje nuestro de idioma. Y hablando para hacer, y hablando este mismo momento, hablando museo situado, ¿cómo puede hacer la fuerza la gente, los inmigrantes vive aquí, los inmigrantes de África, Bangladesh, árabe y chinos? Mismo día, la Reina Sofía de museo situado, restos de acogida, Reina Lavapiés y Valiente Bangla y Museocito preparado una campaña Interpretación Sanar. Es de primera semana de abril. Y nosotros estamos preparando cuando ya pandemia ha empezado. Tiene mucha gente, necesita los termómetros. No hay termómetros. 393 termómetros repartidos en la casa, porque sabes, Lavapiés vive una casa 10 personas, 9 personas, 11 personas. No hay termómetros ni farmacia tampoco. Agradecimiento a la gente que ha ayudado en la fuerza, la gente ha pedido la internet, dejando una tienda, ahí la gente cogiendo termómetro. Esos grupos han nacido de museo situado. Y eso es nosotros cuando salvando la vida, la gente preparando. Y verdad, y muchos amigos, agradecimiento por la hecho la fuerza, por donaciones,
hecho más de un año, he hecho la repartición de la comida a la gente, familias de vulnerables. Nosotros cuando he hecho la 25 y 26 de marzo, 243 familias y más la gente de Lateros, nosotros repartiendo la comida. Y nosotros también hablando la gente, una mezquita, calle Provincia número 7, porque no hay locales grandes, no hay espacio de ayuntamiento, porque la gente familia vulnerable no llega a la comida ni servicios sociales, ni ayuntamiento, ni comunidad, ni Estado. Qué vergüenza viviendo aquí, estamos ahí. Y nosotros estamos preparados, una mezquita abre su local, hablando al presidente, por favor, dátela a vuestro local, repartimos la comida. Cada 15 días nosotros repartiendo la comida, eso. Gracias con muchos amigos, gracias con Oxfam Intermón, estamos llegando con nosotros, cercamiento museo situado, la ha hecho la fuerza de Banco de Alimentos. Eso ha hecho el trabajo con... Porque un dedo es muy fácil para romper, pero dos, tres, cinco, es unidos, es muy fuerte para hacer la presión. Esto ha hecho la Lavapiés. Eso somos de Lavapiés. Eso somos de los madriles colectivos. Yo siempre digo, porque soy un inmigrante, soy un musulmán, ¿verdad? Soy un musulmán muy religioso también. Pero yo siempre me compartí mi sentimiento. Yo cuando hace la mitad me voy a hacer a compartir mi sentimiento. Porque somos humanos, tiene sangre roja. No puedo ser ninguna persona aquí, mi sangre de amarillo, mi sangre de verde, el azul, ni el blanco, ni nada. ¿Por qué no podemos trabajar junto una línea? Por eso de nuestra lucha de Lavapiés ha preparado. Cuando hace todos los centros cerrados, ayuntamiento, servicios sociales, y nosotros pedimos su museo situado, ¿cómo puede la gente, los inmigrantes, hacer la fuerza? Y museo situado ha dejado abrir la loca de vuestro... Ellos tienen espacio para aprender de español, escuela de derecho, de curso de manipulación, mediación, ¿verdad? Esas cosas nosotros ha gustado mucho. Ha gustado mucho. Y nosotros también, 2021, nosotros hemos hecho tercero de picnic. Y es la gente está muy contenta. Cada día está ahora mismo los museos más colectivos. Empezaron 5, ahora casi 35 colectivos estamos ahí de museo situado. Empezó 2018, 5 colectivos. Ahora 35 colectivos estamos participando, las asambleas, las cosas, actividades. Y también la territorio doméstico y está junto a las actividades 2021, 2030 de mayo, una activación cacharro con territorio doméstico también. 12 de junio 2021, también mismo, actividad del territorio doméstico. Y 6 de febrero 2022, también he hecho una activación, los cacharros, los territorios domésticos. Eso está trabajando los colectivos dentro de Murcia Ciudad. Hay que dejarle espacio, todos, Sevilla, Barcelona, Málaga, cualquier sitio. Los museos abren por la gente, los colectivos, no para un museo para las ASO. Y por eso que nosotros, la Reina Sofía, la museo situado, ha hecho la obra de 15M, de hecho 2011, que está preparado. Hay que saber los símbolos de nuestra España, los futuros de los niños. Eso hay que hacer los museos situados. Mabel, bueno, perdón. No sé si Mabel puede seguir. Bueno, no. Por eso estamos siguiendo por los colectivos, estamos haciendo, seguimos nuestra lucha, porque también cuando la gente los hambre de cola, 2021, 12 de marzo, echamos una manifestación frente de ayuntamiento para no hacer hambre de cola, pero verdad. Y la gente llevando la... Y ahora sabes de 2021, de octubre, Madrid, casi 47.000 tarjetas sanitarias denegadas. Museo situado está trabajando también sanidad para pública. Y también, sabes, cuando hacer la pandemia y hacer esta la gente los vulnerables, y la gente son de Lateros, son de los manteros, y la gente de mucho tiempo estás tiene viviendo sin papeles y hacerlas de regulación ya. Porque España es muy importante
ahora hay que decir la regulación ya, porque si tiene AISUR, si la, cuando se la pandemia, se hacer mascarillas, se comieron una comisión de 286 mil euros a la gente muriendo en residencia y familia vulnerable, esta tiene hambre de cola. ¿Cómo puede no puede hacer una regulación ya? Eso estamos ahora trabajando. También quiero trabajar vivienda pública. Eso estamos junto, conflicto, trabajando los museos situados, porque nosotros queremos, inshallah, futuro y más colectivos, más unidos. Y aquí estamos, aquí en Sevilla, vosotros está aquí la frente, digamos, vamos a hacer todos juntos, hay que luchar. Si no hacemos juntos, no podemos ganar. Y yo lo siempre digo a la gente, a los amigos, muchas corrupciones, pero la verdad, por fin cuando hace la gente, seguimos votando a derecho. Hay que cambiar la sistema, digo, si no el sistema tiene que cambiar, no podemos ganar, no podemos mejorar los ciudadanos ni barrios. Hay que un barrio sin turístico, un barrio los vecinos, vecinas, son las mujeres, los feminismos, son los niños. Muchas gracias. Como dicen, este es un acto difícil que seguir, pero Mabel. No, la verdad es que no tengo mucho más que decir. Simplemente remarcar dos cosas. Museo Situado no es un proyecto, no es una plataforma, es una asamblea, igual no importa, es una asamblea que se sostiene regular una vez por mes, no es un proyecto del Museo Reina Sofía, es una asamblea donde se ponen en el centro las cosas que colectivamente vamos a movilizar. No es el museo dando la voz, no es el museo armando un proyecto para, es otra cosa, es tomar el espacio, un espacio que no es para nada consensual, hay mucha discusión política, estético-política, es la toma de un espacio para movilizar colectivamente cosas juntas. Básicamente esas son las dos cosas. A lo largo de estos años se ha construido algo que por supuesto no esperábamos, que es una relación afectivo-política. Y esa relación afectivo-política ha movilizado muchas de las posiciones internas y externas. Entonces, lo que más subrayo es las cosas que son importantes, en todo caso, para la Asamblea. Si estamos nosotros dos es porque la Asamblea decidió que viniéramos ambos. Las cosas que son importantes para la Asamblea y que son líneas que hemos colectivamente trabajado son stop a la exclusión sanitaria, convenio 189 que efectivamente logró obtenerse gracias al trabajo y la lucha de territorio doméstico y de todas las compañeras y compañeros del trabajo doméstico, vivienda pública y regularización ya. Y esas son las líneas que estamos tratando de definir. Regularización ya, inmediata, total y sin condiciones. Sin condiciones. Vamos a, en dos segundos vamos a abrir el debate al público, o sea que ir pensando en vuestras preguntas. Si las tenéis, comentarios también, os pediría que fuera muy breve porque tenemos como unos 10 minutos o algo así. Pero sí que me parecía, hay varias cosas que habéis dicho que son importantes, sobre todo, Elagi, te agradezco tu defensa, ¿no?, fuerte de valores vitales, ¿no? Y de alguna manera que yo creo que tiene que ver con lo que tú decías también, Iván, ¿no?, que es esta noción de vivir en la inhibición, en el consenso, el trabajo que se puede desarrollar para cambiar cosas que llevan siglos gestándose, que de hecho, pues por supuesto, si el museo empezaba con un aparato colonial, ahora es como esa fábrica de ideas que se presta a momentos en los que ofrece esa toma de espacio para crear plataformas de convivencia, ¿no? Pero que sí que es cierto que todavía hay una parte, ¿no?, que está arrelada a su respuesta al marco institucional. Y quizás ese marco institucional
debería ser como más ambivalente o debería incluir espacios de disenso, ¿no? Que yo creo que es que dentro de una estructura como la del museo de hoy, de la institución que conocemos, es imposible, no sé. Pero me pregunto, ¿no? No sé si tú ves ahí... Vamos a situarnos en que el museo sea salvable, por ejemplo. Uh-huh. Hipótesis. Una hipótesis. voy a ser quizá un poco vulgar, pero ¿cuál es el porcentaje del presupuesto que el museo dedica a esto? ¿Dedica a? A esto en su presupuesto del año. Es lo mismo que cuando un museo apuesta por el conocimiento, por la pedagogía, por las actividades culturales, etcétera, siempre me ha dado la misma pregunta. Sí, pero ¿qué parte del presupuesto dedicas a esto? Porque si es una parte ínfima, realmente estamos rozando la demagogia. Uh-huh. Y esto hay que mirarlo. ¿Cuál es el lugar en el presupuesto de los museos para abrirse de verdad a estas iniciativas? Lo que estamos discutiendo también se puede discutir en otros ámbitos museables o del arte. El arte es su exposición, porque hoy todo gira alrededor de la exposición, de la figura exposición, del display. Cuando antes eso era un episodio del sistema del arte, hoy es el núcleo y la base y el destino del arte. Bueno, pues lo mismo, hay que preguntarse exactamente cuáles son las proporciones. Desde el crack financiero de 2007-2008, cualquiera que trabaja en un museo sabe las dificultades para seguros de obra, etcétera, sabe que ya el hecho mismo de hacer transportes de obra es un lujo desproporcionado, porque antes eso iba, perdonen los datos prácticos, pero antes eso iba contra tu presupuesto y tú respondías por eso, pero como hoy nadie sabe lo que va a pasar desde 2007, nadie confía en un presupuesto invariable ni inmutable, simplemente te congelan la parte de ese transporte, ese seguro de transporte, etc. Y por otra parte, las nuevas tecnologías te permiten linkear y ver esas obras, con lo cual el modelo mismo de exposición ya está en cuidados intensivos, ya es un problema gravísimo, y hacia eso se dirige casi siempre el esfuerzo económico de un museo, porque por más que esos museos tengan los mejores intencionados, tengan como norte abrirse, por ejemplo, tienen que jugar con algo que se llama rentabilidad, como si un museo tuviera que ser igual que rentable que un restaurante. Okay. Y entonces, no hay quien le quite de la cabeza un blockbuster, una exposición blockbuster al año, para que vengan los visitantes, etc. Entonces, esa manera de medir la lógica del museo sigue estando en otro lugar, que no es en esto que estamos hablando aquí. Y lo veo difícil, lo veo muy complicado, pero sí me parece que empieza por un traspaso de poder y es un traspaso de poder económico real. ¿Cuál es el presupuesto con el que cuentas? Porque si es un presupuesto público, pues entonces, que público no es estatal solamente, sí, sí. Público es no solo de dónde proviene, sino de dónde va. Entonces, vale la pena hacer un repaso grande de todo eso. Luego está el tema de que los museos viven de sus colecciones. Claro. Y el origen de esas colecciones es lo que estamos discutiendo aquí también ahora. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Cómo te lo vas a plantear entonces tu exposición si se supone que vas a devolver? O sea, ¿cómo va a quedar? A lo mejor como unos espacios de conocimiento, a lo mejor la figura de la biblioteca pues se puede hacer crecer, o como ella plantea, el hecho del museo situado que conquiste ese tipo de espacios pero no se deje capturar exactamente porque es un poco inasible. No lo sé, pero sí creo que la experiencia de los, por lo menos lo que son museos antropológicos, etnológicos, etcétera, que se están dedicando o se dedicaban a esto y quieren cambiar, no, ahora mismo no hay salida. No hay salida porque... Fernando se ríe. No, me sonrío. Sonríe, bueno, pero siento, no, pero que me gustaría saber también desde la perspectiva... de la que no hay salida, a mí claro. Sí, claro. Sí, pero creo que es muy importante, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Fernando, tu posición, por un lado, de esa colección, que de repente no son solamente las momias de Atacama, sino otros elementos que tendríais que restituir o repatriar, digamos. Y por otro lado también ¿no? La toma, digamos, entre comillas, de los vecinos de ese lugar o la cesión. Porque también aquí hay que ver, o sea, decir ahí la letra fina, ¿no? Para trabajar la gramática de quién ofrece qué
y cómo ese ejercicio de autorrepresentación se formula en términos del museo, ¿no? No sé si en este sentido, Fernando y Mabel, queréis hablar y luego prometo de pasar la palabra al público. Bueno, obviamente, como dije al principio, repensar la institución desde dentro tiene unas limitaciones que no tiene el hacerlo desde fuera. Y por tanto, y muchas decisiones no dependen de nosotros, ¿no? Al final, los museos forman parte de un sistema administrativo, político, y lo que hace falta son cambiar las políticas, que por ejemplo se traducen en presupuestos, ¿no? Claro. Cada uno desde su rinconcito, los que por lo menos tenemos conciencia de que hay que evolucionar, aunque para el pensamiento crítico no haya salida, pues nosotros, en la medida en que nos corresponde ponernos al frente de estas instituciones, por lo menos creemos que debemos de buscarla. Pero evidentemente no solos, necesitamos un marco político que lo favorezca, y todos sabemos, y me parece muy útil que Iván lo lleve a términos cuantitativos, porque al final, yo estoy harto de ver programas que pretenden, ¿no? Pues al museo más social, los que tal, y luego veo el presupuesto y no hay un euro, ¿no? Entonces, a ver, eso hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, se puede decir, los museos, para, digamos, encauzarlos o llevarlos por un determinado camino, si presentáis proyectos en estas coordenadas, tendréis financiación prioritaria, por ejemplo. O sea, ahí es donde hay que actuar. Y eso es, desde cada pequeño rincón, pues lo hacemos y empujamos en la dirección, no sé si de la parte podremos cambiar el todo, pero por lo menos hay que intentarlo. Esa es nuestra posición. Y por eso, además, creemos que debemos abrir el museo al debate, a la gobernanza, etc. Por ejemplo, museos tan institucionalizados, tan administrativos como los nuestros, como la mayor parte de los museos públicos de este país, o si no todos, o sea, esa idea de compartir el gobierno, o sea, no digo que sea una utopía, pero realmente es una cosa muy difícil de realizar, porque tiene ese componente administrativo, ¿no? Que, o sea, ¿cómo va a tomar decisiones respecto al futuro del museo, sus colecciones, la repatriación, etcétera, personas que no son funcionarios del Estado, por ejemplo, ¿no? O sea, casi que habría que legislar, ¿no? Bueno, para que jurídicamente eso sea viable, ¿no? Claro, pero a lo mejor otro terreno en el que habría que actuar. Pero por eso digo que a lo mejor eso es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Sí. Es decir, de encontrar vías en las que ese ejercicio, que sobre todo además en una cierta nueva institucionalidad, se dio a pensar desde el museo como un sistema de discurso casi demagógico, como tú comentabas, Iván, si no se llega a implantar, ¿no? Es decir, ya no podemos, si a lo mejor después del 2019 no hemos recuperado, ¿no?, esas formas revolucionarias, sí que hemos recuperado la visión que hizo de ellas un potencial generador, ¿no? Y entonces yo creo que desde ahí tenemos que hablar de la capacidad y de la posibilidad de hecho volver a hacer, o sea, de crear políticas culturales que hacen posible esos gestos, que hacen posible la cogobernanza, que hacen posible la responsabilidad mutua, etc. ¿No? A ver. Creo que, o sea, insisto en quizás dar un paso al costado. Queremos transformar las condiciones vitales y sociales en las que vivimos. La institución, o sea, estoy menos preocupada por transformar el museo que por transformar esta sociedad, digamos. Claro. Ese es el punto. Y en esta transformación vital y social hay cuestiones que tenemos que ponernos a discutir, hay cuestiones sobre las que tenemos que trabajar colectivamente, sea en el museo, sea fuera del museo, pero es fundamental que empecemos a tomar en mano colectivamente la transformación vital y social en la que necesitamos inscribirnos. El museo seguirá o no esto y veremos qué sucede. Efectivamente, trabajo en un museo, trabajo con todas las contradicciones que esto implica, intentando poner en el centro lo que debe ir en el centro, que tiene que ver con la transformación social y vital en la que colectivamente debemos abocarnos. Esto es lo que... Creo que tenemos tiempo para una pregunta, la buena.
¿Hay alguien por allí? ¿Qué responsabilidad? Ah, perdón, hay una allí, dos. Hacemos las dos seguidas rápidamente y contestamos. Me mata una realización, pero por culpa de Iván empezamos tarde, con lo cual nos lo podemos permitir. Perdona, Iván, que te pongo en on the spot. Vamos allá. Se está hablando de colonización, aunque no sé si de reparación, pero como parte de esta descolonización pasa por devolver todo lo que hay que no pertenece al Reino de España, pasa por devolver las momias a sus pueblos para que se entierren de una manera digna y no como el negro de Bañolas que volvió en una caja de zapatos. ¿Se habla de eso realmente? ¿Se llega a plantear o es solo descolonización como palabra porque ahora está de moda? Porque la mayoría de las joyas que hay, la mayoría de lo que hay en Europa no es de Europa. Los mayores diamantes que tienen las coronas europeas son africanos y asiáticos. Gracias. Vamos a la segunda pregunta y ya contestamos a las dos a la vez. ¿Vale? Está por aquí la persona. No sé si... Es que ya me están pidiendo cosas, pero creo que lo vamos a tener que dejar para el kit. No, yo solo una cosa corta porque sí que me llama la atención que siempre estamos hablando de los... Y está bien, y esto está muy claro en relación a los museos coloniales, ¿no? El de antropología, el de culturas del mundo en Barcelona y tal, pero sí que me da la atención como que no miremos hacia lo contemporáneo y a cómo las lógicas o las narrativas de las exposiciones temporales actuales en el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, el CCB, MACBA o el que sea, ¿no? Cómo reproducen justamente lógicas del descubrimiento, ¿no? Como de ese mestizaje que supuestamente se pretende hacer en relación a la institución con el entorno al que está al lado, ¿no? Entonces, creo que también es interesante ver cómo eso se está traduciendo y a nivel, como decía Iván, ¿no? A nivel de presupuesto que estamos poniendo en qué lugar, ¿no? Y solo un apunte en relación a lo del negro de Bañolas. En Barcelona, justamente hace poco hemos estado hablando del cementerio islámico que está al lado del Born, que no ha aparecido en ningún sitio, nadie sabe que ha estado y que se ha descubierto en el 91, ¿no? Que era en el marco de las Olimpiadas. Y es un silenciamiento institucional que precisamente nos llama la atención decir que no hemos aprendido absolutamente nada de lo del negro de Bañolas, ¿no? Tenemos que cortar ya, me dice. Lo siento, es que me están diciendo de realización que tenemos que cortar, pero le dejo a Fernando si quiere hacer algún comentario. A la primera pregunta, sobre todo. Bueno, se va a empezar a hablar y se va a seguir hablando, o sea, de repatriación, reparación, todo eso. No sé a qué ritmo se crecerá el debate, la reflexión a nivel institucional, fundamentalmente, pero evidentemente hay una presión social y tiene que haber una respuesta. Si no la hay, pues mal vamos, ¿no? Ahora, como digo, es un camino, y en eso tiene totalmente razón Iván, en el que hemos emprendido, que casi no hemos emprendido aún, que nos estamos preparando para emprender, y en los que efectivamente las instituciones y las administraciones de este país, especialmente la del Estado, llegan tarde. O sea, vamos por detrás del resto de los países. Bueno. todavía no, pero... Como ya nos están diciendo que nos vayamos, os dejo que sigáis discutiendo en la pausa del café. Solo deciros que cogemos el testigo de lo que tú has dicho y de lo que comentaba nuestro compañero del colectivo Ayú. Hay propuestas para cambiar y transformar el museo que podrían llegar a la disolución de su nombre. Pero lo que sí que es importante, yo creo, que es seguir reinventándolo para que sea una posibilidad de política cultural real, no solamente una demagogia o un ejercicio discursivo, ¿no? Y yo creo que estamos todos los de esta mesa en eso, bien, mal, más lento, más rápido, pero estamos en ello, así que... No. Dime. Ah, no, por supuesto. Y antes de la colonización, romanas, ¿no? Desde el mundo europeo al otro, había también guerras en otros lugares, quiero decir, ¿no? Lo que estamos hablando es de cómo, y te agradecemos eso, lo puedes meter, sabes que hay una herramienta digital en la que puedes aportar tu granito de arena al glosario,
Nos vemos en la siguiente mesa, que yo también voy a estar aquí. Sí, gracias de nuevo, nada, a Fernando. Decirles también que desde Museocito hemos traído algunas de las materiales. Hay algún librito, quedan poquitos ahora, pero de reunión, que tiene que ver con el proyecto de Lengua o Muerte, el manifiesto de una ética de la catástrofe, un botiquín para nuestra ciudad de Girigiri, etcétera. Venga, gracias. Y también tiene Alemania, la lengua que es alemán, francés también, y árabe también. Y árabe.